¿Sabías que la historia de UPS comenzó con solo $100 y un sueño? Este es su origen. En 1907, Claude Bryan y Jim Casey, dos empresarios adolescentes, fundaron American Messenger Company en un sótano de Seattle, con un préstamo de $100. En 1919, la compañía se expandió por primera vez más allá de Seattle, a Oakland, California, donde nació el nombre de United Parcel Service. Este cambio de imagen marcó el comienzo de su crecimiento exponencial. Para la década de 1950, reintrodujo su servicio aéreo, ofreciendo entregas en 2 días a las principales ciudades de la costa este y oeste, además de conexiones internacionales entre Estados Unidos y Europa. Después de lanzar su servicio Next Day Air, UPS obtuvo la aprobación para operar su propia aerolínea, UPS Airlines, marcando otro hito en su capacidad operativa. Recientemente, anunció la compra de la empresa mexicana Estafeta, con lo que cerró un negocio de más de $1,000 millones. Esta adquisición busca aprovechar las oportunidades del nearshoring y fortalecer la conexión de México con el mercado estadounidense. Con ello, UPS continúa expandiéndose, colocándose como líder en la industria. Para mantenerte en el mercado, visita elseo.com. Estamos en todas las redes sociales y podcasts.